a una misión como esa, que era casi tan complicada, ¿no? De adentrarse en un monte tan salvaje a buscar algo que era muy, muy complicado de encontrar. Entonces, bueno, pues que muchas gracias, muchísimas gracias de corazón. Tenemos a gente que muy importante, que es la Guardia Civil, y que nos ayuda y que está para servir realmente a los ciudadanos, y en este momento te das cuenta, ¿no? O sea, yo estaba diciendo, esto no lo cuento. O sea, tenía la sensación de que poco a poco se te iban yendo las fuerzas, y ya cuando llegaron a la reunión donde estaba yo, dije, vamos a llamar a la Guardia Civil. O sea, te has jugado la vida sin conocerme, alguien que no conoces, te has metido en la boca del lobo y te la has jugado. Un accidente de tráfico, a mí me habían dicho que es muy difícil de superar psicológicamente. El que salgan los dos corriendo a ver si estamos bien. Eso se te queda en la retina, se te queda en la cabeza, se te queda en el corazón. Y en esos momentos, cuando ves aparecer a la Guardia Civil, dices, estoy salvado. Hubiésemos tardado más, pienso que las cosas se habrían puesto mucho más difíciles, pues porque habíamos llamado a la Guardia Civil en el momento concreto. Confío plenamente en ti, pero sé que lo estás pasando mal como yo. Porque lo primero que hicieron fueron quitarse la chaqueta y ponérsela a los niños que estaban muertos de frío. Fueron nuestros ángeles. Fueron como cuando te encuentras perdido, te encuentras en una situación muy dramática y ves que hay una luz y alguien que te va a salvar, y jamás se lo olvidará. Para nosotros, nuestro regalo eres tú.